cuando te piquen, yo no voy a decir nada. No, porque no tenemos como derecho. Sí. Uno está cerrando todas las puertas para uno protestar. Sí, sí. Bueno. Señores, gracias. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias a los muchachos que están allá de aquel lado. Que ustedes no ven, además de estos dos, el caballero y la dama. Pero hay un equipo aquí que nos permite llegar hasta ustedes. A mí me gustaría explicar por qué está pasando esto, pero no puedo. No, miren, mejor no lo haga. Miren, en el Senado de la República, en manos en este momento de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, hay un proyecto de ley de igualdad. La idea es un proyecto de ley en el que se propicie el tema del equilibrio de la igualdad, el tema de evitar la discriminación. Pero la directora del área de derechos humanos de la Procuraduría General de la República, mi querida y adorada la magistrada Dalma Díaz, ha dado un campanazo de alerta, ha dado un campanazo de advertencia. Ella ha dicho que el proyecto de equidad, el proyecto de igualdad que está en manos de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, tiene una inclinación muy grande hacia el grupo LGBTIQ, que ahora le han agregado dos vainas más. Y el signo de más para todo lo que se sume. Sí. Qué locura. Sí. Yo le voy a leer algunas de las cosas que dice Dalmita. Dice, lo anterior se puede evidenciar, o sea, el hecho de que está inclinado hacia lo LGBTIQ. Lo anterior se puede evidenciar en gran escala en los artículos 8 y 9. Ella no define lo que son los artículos 8 y 9, que establecen el ámbito de la orientación sexual e identidad de género y ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Señala el documento depositado en la referida comisión durante una reunión por la Procuraduría General de la República. Miren, yo pienso que la naturaleza nos hizo hembras y varones, ¿verdad? Decía, hay un famoso cuento de un mexicano que se topa con un dominicano en una cafetería. Y el mexicano le dice con su típico estilo, en México nosotros somos macho y requete macho. Y entonces le dice el dominicano, allá somos macho y hembra y gozamos baisa. Sí. O sea, pero miren, el asunto básicamente es que el tema de las diferencias, o sea, son diferencias básicamente legales. O sea, las diferencias establecidas entre... Porque la naturaleza nos hizo, como yo decía, nos hizo hembras y varones. Ahora, lo demás, ser otra cosa, te lo da la ley, basado en un criterio del derecho que tú tienes a ser tratado con dignidad. Primero, si la dignidad de un hombre es sentirse ser mujer, si ahí está el resumen de su dignidad, hay que permitírselo. Eso es un problema que usted tenga que meterse en eso. Porque definitivamente hay un principio en la Constitución que es el de el libre desarrollo de la personalidad. Y también el tema de la dignidad, que es una base fundamental de la Constitución Dominicana del 2010. Una Constitución que desde el preámbulo de la misma, que por cierto hay que decir que es la primera vez que una Constitución Dominicana tiene un preámbulo integrado en el mismo texto. A partir de ese preámbulo se comienza a manifestar la dignidad humana como base de la Constitución. Y, por supuesto, hay que permitirle, si usted quiere sentirse mujer en el cuerpo de un hombre o viceversa, eso hay que permitírselo. No solamente porque usted lo sienta, lo piense, se sienta hacerlo, sino porque la ley... El sistema está organizado sobre esa base. Lo que no se puede de ahí es pasarse de la raya. ¿Okay?
Ahora usted oye hablar de que hay cuántos hechos que son 100 y pico. Uh-huh. Pero por favor, que yo conozca nada más es de 2. No hay otro. No hay otro. O no hay otros. Nada más esos 2. Entonces, una cosa es una cosa. Una cosa es eso y otra cosa es lo natural, la naturaleza. Si usted quiere cambiar, eso es un problema suyo. Pero usted ¿cuáles son los hechos? Tú sabes, Carolina, porque son como muchos. Son demasiados. Son demasiados. Una locura. Entonces, lo que se está buscando con esta ley es evitar la discriminación. Lo que se está buscando con esta ley es evitar que una gente no te dé trabajo porque tú tengas el pelo largo, porque tú tengas mucho tatuaje. Donde a mi oficina fue los otros días un cliente a plantearme un asunto y me dice, después de que me plantea el tema, me dice, ese tipo es peligroso, tiene muchísimo tatuaje. O sea, ese tipo de cosas. Cuando tú ves una gente que te dice que esa persona tiene mucho tatuaje y es peligrosa por eso, ahí hay una estigmatización, ahí hay una discriminación. Tú estás creando una idea acerca de algo que es una percepción de tu lado, pero una percepción negativa. Entonces, en definitiva, eso es lo que la Constitución defiende, que eso no pase, que usted se pueda poner un aretico. Yo recuerdo que un famoso presidente, mi amigo, que en paz descanse, presidente de la Corte de Apelación, a quien yo quise mucho, ese amigo, se me murió. Y en una ocasión hay un abogado que venía de Nagua, un abogado de estos modernos, un muchacho, se ponía unos pantalones de color azul claro, y entonces, o de rojo, venía en tenis, era un tipo moderno, un tipo desparpajado, ¿sí? Pero tenía el pelo largo, que le caía sobre los hombros el pelo, y una vez el presidente de la corte le dijo, usted o se pela o no vuelve más a mi corte. Pero así, a rajatabla, digo, bueno. Y yo estaba de procurador en ese momento, ayudante del procurador en ese momento. Y entonces, bueno, pues, eso es lo que hay que evitar. Lo que hay que evitar es la discriminación. Que yo entienda que aquel tipo que tiene la greña, que es lo que se usa ahora, ¿verdad? No sé cómo se llama. O el rasta, que es la clineja estas largas, las trenzas largas. O el tipo que tiene la manga, un tatuaje en la mano entera y parte del pecho, el tipo que tiene los aretes, qué sé yo, que uno lo vea como enemigo, que uno lo vea como alguien peligroso, que uno lo vea como alguien desdeñable de la sociedad, del entorno social, como algo que puede ser perjudicial para ti o para tu familia. Eso es lo que se tiende a evitar, esas estereotipaciones que se hacen con personas, producto de cosas que son únicas y exclusivamente percepciones. Y esas percepciones lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido caminando hacia un sistema de modernidad. Hemos ido caminando hacia una visión diferente. Por ejemplo, antes, si bien es cierto que antes el derecho penal tenía una tendencia hacia evitar, la posibilidad de daños a la sociedad, y entonces se desarrollaron tesis, como decía mi amigo Ramón Núñez y Núñez, tesis peligrosistas. Sí, tesis peligrosistas. Las tesis peligrosistas eran aquellas que dicen, bueno, los muchachos que vienen del barrio azul, por ejemplo, los muchachos que vienen del barrio azul, como es un barrio marginado, tienen que ser delincuentes por naturaleza, por definición. Y no es así. Vamos a una llamada mientras tanto. Buenos días. Sí, hola, buenos días. A ustedes todo el grupo, discúlpame. Se habla la licenciada Chepeira, dominicana. Amado Rosa, me conoce. Uf, piensa más de 18 a 49, Amado, ¿cuántos son? Usted abogado y fue procurador aquí. Sí. Bastantes años tenemos conociéndonos. ¿Quién es que me habla que no escuché? Licenciada Chepeira. Ah, hola, sí, ya. Hola. Estamos hablando de los años 93, 94, 96, por ahí fui amiga
muy amiga del doctor Amado de la Rosa. Y sobre lo que estaba hablando el doctor de los aretes, de los cabellos largos, de los tatuajes, yo no puedo hacer el mundo, ni puedo cambiar la República Dominicana, ni la Constitución. Pero sí te puedo decir que en los países desarrollados, Amado, señorita, usted no le conozco, Yan, que lo tienen como un crítico, no le conozco. Le digo que en Suiza, en Alemania, Francia, Uteray, en Italia y España, son países en los cuales yo puedo decir, espérate, Indonesia y Dubái, son países que usted ve a un juez, usted ve a un doctor, usted ve a un pastor, usted ve a un, pero menos que tengo 17 años viviendo, que no hay presidente, que no que conoce las leyes, insisto, no hay presidente, lo que hay regirum, que es la cámara alta y cámara baja, usted se sienta con uno de los regirum más altos de nivel en un tren, porque ni tiene guardaespaldas, ni gastan dinero en la calle, que eso dice un comentario los otros días, pero no obstante, tienen tatuajes, tienen aretes, tienen todos, señores, un tatuaje no te hace más serio, ni te hace peor ni un delincuente. Unos aretes tampoco. Un hombre con una trenza, con unos buenos sequillos, se ve indígena, con 49 años te lo digo. Y eso no te hace a ti un delincuente. No te hace un delincuente. ¿En qué yo estoy en contra? Y lo digo públicamente, en lo que es una mujer lesbiana y lo que es un hombre gay. Porque aquí hay macho, pero también hay macho aquí en San Francisco que están metidos en los armarios. Pues salgan como mujeres, porque sí te digo algo, Amado la Rosa. Digo porque la detesto, porque yo soy una mujer que vengo de una familia creyente católica. Hoy somos cristianas, pentecostés, todas, gracias al Señor. Pero es que la Biblia nos manda a decir que el macho es machismo y la mujer es mujer. E incluso la Biblia dice, usted mujer saldrá de la costilla de un hombre, nosotros tenemos que estar debajo de un hombre, pero no para que nos maten como hacen aquí los hombres. Pero también la Biblia dice, dejarás a tu padre y a tu madre y le seguirás los pasos a los padres de una mujer para que estén en obediencia dos cuerpos en uno. ¿Por qué esta discriminación de que los hombres son pájaros? Mentira. Esas son cosas mundanas, satánicas. Ya, perfecto. Bueno, gracias por tu llamada. Placer de escucharte después de tantos años. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo contigo, por supuesto, la última parte no vamos a discutirla. Pero indudablemente que lo que busca la ley es precisamente eso que la amiga televidente planteó. El hecho de que tú tengas una condición, una particularidad en tu personalidad física, no tiene necesariamente que verse como que tú eres, tú debes estar aparte del grupo social. Un tatuaje, un arete, el pelo largo, la rasta. No, lo que la ley anda buscando es precisamente evitar eso. Por eso yo decía, aun cuando el derecho penal en su momento podía tener esa visión, lo que se hablaba de leyes de peligro o tesis de peligro, el hecho de que un individuo criado en un barrio marginal pudiera llegar a ser un delincuente, eso es lo que se tenía. Pero el derecho penal ha dado un giro, el derecho penal ha cambiado. Y la idea básicamente es que el derecho penal no puede castigar al individuo por lo que connota, sino por lo que hace. Eso es lo que se llama derecho penal de acto y derecho penal de autor. Y real y efectivamente eso es lo que se anda buscando y eso es lo que anda buscando la ley. Lo cierto es que esa ley habrá que buscar el anteproyecto para entonces uno enterarse mucho más a fondo, porque lo que dice Dalma Díaz ha sido como una especie de campanazo, que hay una inclinación hacia lo LGBTIQ y habría que ver en qué medida o a qué nivel es que la hay, porque nosotros sabemos que ese grupo anda siempre detrás de buscar cada día más derechos y a veces se le puede ir la mano en esas solicitudes. Es lo que pienso que puede estar pasando. Vamos a buscar la ley y ver lo que... Digo, la ley no es un proyecto todavía. Vamos a ver si conseguimos el proyecto con algún amigo, senador o diputado. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias, Amado. ¿Cómo no? Seguimos entonces acá, conectamos con WhatsApp. A propósito de la pregunta del día, que es la siguiente, vamos a ponerla en pantalla. Ahí está. ¿Qué piensa usted? ¿Quién piensa usted terminará ganando las elecciones en Estados Unidos? Vamos con la rubia que...